Saludos a todos y bienvenidos al nuevo tiempo. En esta oportunidad estamos con Julio Archet, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Julio, por estar en este programa. Por favor, le agradecido soy yo, querido Mariano. Realmente este nuevo encuentro me, me satisface profundamente. Me, me, me siento muy cómodo y muy, muy bien conversando contigo, así que bueno, adelante amigo, aquí estamos a tu disposición. Muchísimas gracias Julio, el placer es mutuo y en esta oportunidad vengo con preguntas preparadas sobre los temas que tratamos en las entrevistas anteriores y que despertaron gran interés entre la audiencia. Y aprovechando que afirmás haber tenido experiencias de quinta dimensión, me gustaría empezar preguntándote ¿Cómo es posible que la quinta dimensión permita lo que nosotros entendemos por eterna juventud? Ah, eso es maravilloso. En principio porque no tenemos un cuerpo que envejezca. Es un cuerpo biodinámico, atómico, tal y como es este cuerpo físico que tenemos en tercera dimensión. Pero el tamaño y la funcionalidad de los átomos que nos constituyen es muy superior. Es muy fácil de controlar. Eh, tienen una capacidad de creatividad, la cual nosotros incluso podemos proyectar fuera de lo que significa nuestro, entre comillas, cuerpo físico de quinta dimensión. Y a partir de ahí, lo que conocemos como resonancia mórfica, que sería el acomodamiento a través de un plano. Este, como lo hacemos en el cuerpo físico de tercera dimensión, que es, la resonancia indica los límites entre lo que sería por ejemplo mi brazo en este momento, el, incluso la, la resonancia de la voz, todo lo que construye el cuerpo humano físico carneo, por decirlo de alguna manera, se ve multiplicado en, pero muchísimas veces cuando de evitar cierto tipo de organicidades, por ejemplo, a ver, para ser un poco más claro, el cuerpo nuestro constituye un, un reservorio en cuyo interior se encuentran órganos vitales. Que constituyen un contacto absoluto desde el punto de vista de los sentidos, y en algunos casos no, directamente funcionalidad automática. Por ejemplo, el hígado, los riñones, el mismo corazón que actúa dentro, el forma palpitar dentro de lo que sería la chispa de nuestro chakra, este, el plexo solar, a través de la energía vital, a la que muchos conocen incluso como la chispa divina. La, la mencionan de esa manera, y no está mal mencionarlo, porque la constitución atómica, átmica, álmica, de nuestro cuerpo, y ahí viene la, la, el juego de palabras que indica que estamos hablando más o menos de lo mismo. El átomo sería una especie de alma vital, la cual se permite amoldar a ciertas circunstancias. Bueno, la circunstancia de quinta dimensión, por su extrema vibración, por contener un alma mucho más grande en proporción de tamaño, de dimensión, porque ahí está el punto nodal en toda esta historia. Mucha gente no se da cuenta que la palabra que se está utilizando tiene que ver con tamaño. Si lo pudiéramos entender desde los tamaños, significaría que en tercera dimensión contamos con un tamaño visual y sensorial. Pero por otro lado, al pasar a cuarta, ya desde el criterio espiritual, los tamaños ya no tienen sensación de ser, porque la relación con el estado de medio, al cual se relaciona el espíritu, es tan amplia que no existen límites. Acá sí tenemos límites, que son los límites materiales, pero ya cuando entramos en una quinta vibratoria, yo siempre expresé que mi cuerpo de quinta dimensión supera los tres metros tres metros veinte tres metros treinta qué significa eso que yo no podría viajar con ese cuerpo por ejemplo en el espacio-tiempo haber regresado al que fue mi cuerpo original porque evidentemente no tendría sentido tuve que volver a ser el julio de los nueve años y esto ya lo comentamos en un programa anterior contigo qué quiere decir esto la, la relación de formato que logramos a través de la creación de nuestro propio cuerpo en dimensiones mayores, como es en este caso la quinta dimensión, no solamente nos permite una evolución absoluta en lo que significa la creación, y tenemos capacidad de poder generar cambios biomagnéticos, eléctricos, como cada uno lo quiera nombrar, porque hay palabras que no, no las puedo expresar porque ya estamos hablando en un idioma matemático. Es muy difícil, y lo he dicho en muchos de mis videos. Expresar en palabras sencillas cosas que hoy día ni siquiera se pueden considerar de ciencia ficción, porque tampoco la ciencia ficción las trató. Hoy se habla de la energía cuántica, o sea, del quantum, de los qubits. Hay un montón de términos que podrían ser comprendidos desde la física, pasando de la clásica a la cuántica. Pero todavía nos rige la física clásica, para lo cual a mí se me torna difícil. Y cuando tengo que expresar un conocimiento o una sensación de poder llegar a, a una mínima. Este, aclaración de un tema y me encuentro que no, no tengo las palabras técnicas como para poder hacerlo. Entonces, tratando de hacer un resumen, eh, la física que nos va acompañando en las sucesivas escalas o escalones que vamos subiendo dentro de lo que se conoce como la interdimensionalidad, son maravillosas y abren tantas puertas y tantas posibilidades que honestamente querer comparar con una realidad como es la tridimensional es poco menos que imposible. Porque si hoy un mago logra lo que logra en tercera dimensión, yo podría llegar a decir que en quinta dimensión todos somos magos. Y magos mucho más poderosos. <laughs> si de magia se habla, porque en general se pone la magia como un término para explicar lo inexplicable. Es mágico, es un milagro. Y en realidad estamos hablando de consecuencias físicas, de acciones físicas que tienen que ver con elementos físicos, pero son diferentes. Hablamos casi de una eternidad porque el factor tiempo no se incorpora dentro de las dimensiones superiores, ya deja de funcionar a partir de la trascendencia de tercera a cuarta, ya el tiempo no nos rige, es un movimiento voluntario de cada uno de nosotros el hecho de poder trasladarnos, por lo tanto, no envejecemos porque no hay motivo para envejecer. Hay un continuum de vida en el cual no estamos en contraposición con el medio. En tercera dimensión sufrimos el medio. Sufrimos con lo que consideramos una enfermedad, un accidente. Existen un montón de factores que indican que no es lo mismo vivir en una etapa tridimensional que en una pentadimensional. Eso me había quedado en el tinterito, por eso te respetuosamente me disculpo porque te interrumpo, porque la pregunta atacaba también al hecho de una supuesta eternidad el hecho de no envejecer, el hecho de mantener una cierta hegemonía en lo que significa nuestra presencia física, es que el alma no envejece, el alma constantemente está en estado de trascendencia y evolución, no va para atrás. Nuestro cuerpo físico sí va para atrás, se oxida, básicamente, porque vivimos en un ámbito en el que el oxígeno comanda. Ahí estaría un poco el meollo de la cuestión. <laughs> para la humanidad del futuro y aprovechando también que eh, afirmás haber experimentado lo que es el viaje en el tiempo y el futuro de la humanidad ¿Qué significa la quinta dimensión para la humanidad del futuro? Me imagino que tendrá una connotación diferente que para nosotros. El estado de vida en quinta dimensión, digamos, si vamos a los factores básicos, no no es muy diferente a lo que hoy sería, no sé, tal vez el ejemplo sea un poco, un poco burdo, vivir en un barrio privado, o sea, con límites muy concretos, con un mecanismo de convivencia absolutamente armonioso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una quinta dimensión en construcción, pero la dimensión ya existe, digamos, el molde está. En esta etapa vital planetaria nosotros tenemos 12 dimensiones identificadas. Se sabe que a partir de la doceava dimensión es como que se crea un, una especie de bache en el cual se reinicia el sistema con otras doce nuevas dimensiones, pero que se fundamenta pero profundamente en lo logrado, en conocimiento y en evolución átmica espiritual dentro de las doce primeras. Pensemos que estamos recién, en este caso hablando, en la tercera. Yo de pronto logré superar esa etapa, he vuelto, lo he explicado también, no viene al caso porque he vuelto de nuevo a una vida de tercera dimensión, pero había, existían motivos como los que puede tener cualquiera que en este momento está viviendo en tercera dimensión con una, con una sensación de que yo acá no, 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 no sé, no me encuentro, no me veo, ¿qué, ¿qué es esto? Es una tortura. Es muy probable que esa persona aún no haya tomado conciencia de que proviene de una etapa. Dimensional mayor y que ha tomado una decisión. Este trabajo de introspección, de búsqueda del verdadero yo, ahí está el quién soy yo, el yo soy, por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué veo cosas, por qué escucho cosas, qué sucede en mi vida. ¿Comprendés? Entonces, a partir de ahí, existe una interrelación de crecimientos que hace que uno diga, bueno, a ver, ¿qué sucede? Sucede que nos tenemos que conectar, sabemos que existimos, tenemos pruebas. Aquellos que hemos descubierto un poco la trampa del, del camino y, y nos hemos desviado ese poquitito como para poder aumentar la velocidad, cambiamos de carril. Supongamos que vamos en una autopista en este momento la humanidad va en el carril más lento de 40 a 50 kilómetros por hora. Y aquellos que ya reconocimos las capacidades nos mandamos por la otra, digamos el otro tramo que te permite ir a 150, 200 kilómetros por hora. Entonces pasás como una saeta y el otro te mira como diciendo, dite, ¿qué le pasa que va tan rápido? Si sí te ve. ¿Cuándo nos ven? Cuando hago lo que hice en tu primer programa, y lo cual siempre voy a estar agradecido de la oportunidad que me diste, de poder plantear algo y haber sido recibido con tanta curiosidad y afecto por parte de la gente. Porque si no, es un loco más que habla y dice cualquier cosa. Algo sucedió en muchos de lo que hoy son incluso mis suscriptores. Porque les llamó la atención, les despertó la curiosidad. Entonces, si hoy estamos en una humanidad que se está planteando, porque no, no soy el único y lo saben muy bien que habla de esta temática, existen muchas personas con muchas versiones, las cuales son absolutamente respetables, pero siempre surgen de la experiencia propia. Yo no, no creo en iluminados, no creo en gente que pueda determinar lo que va a suceder dentro de ni siquiera 20 minutos. Porque si es así, yo le pregunto directamente, Mariano, ¿cuándo te vas a morir? ¿Cuál es el día y hora que te vas a morir? Y vos me vas a mirar como diciendo, para, lo que menos me importa en este momento es saber cuándo me voy a morir, primero. Y segundo, nadie puede venir a decirte que te vas a morir tal día, salvo que ese día venga con un revólver y te mate. Entonces se cumple con el paradigma. ¿Qué sentido tendría? Entonces, tenemos que construirnos constantemente en el autoconocimiento, en las opciones por fuera de lo que conocemos como la realidad visible y tangible. Pasar un poquito al reino de lo invisible, al reino de incluso lo incomprensible, para forzar un poco la máquina. Un deportista nunca llega al rendimiento si no va al gimnasio y hace pesas y prepara todo con un personal trainer que le te dice tenés que hacer esto primero, esto después, cuidado con, lo, con, con los ligamentos, viene un masajista después de una competencia y te acomoda todo. Si el cuerpo físico, Está requiriendo un, un funcionamiento y un mantenimiento, ni que hablemos de los diferentes cuerpos que constituyen, en forma de capas, lo que serían nuestros mecanismos de comprensión y cognitividad, o sea, de conocimiento. Por lo tanto, saber que existe una quinta dimensión ya es un principio. Hay gente que no tiene la más pálida idea de lo que estamos hablando, pero Emma habla de la muerte cuando en realidad es transición y es una trascendencia. Claro, la muerte la vemos nosotros acá porque nos queda el pariente, nos queda ese familiar amado, frío, inerte, y para nosotros eso es la muerte. Pero para el ser que habitaba ese cuerpo, que hoy es un estuche, no es la muerte. Ha trascendido a una etapa superior, que es la cuarta, mínimamente, porque es la que te permite acomodar al espíritu. Hay gente que dice, ¿podemos pasar a la quinta directamente? Y digo, mira... El otro día daba un ejemplo técnico. Todos manejamos un vehículo y si es de caja automática es una cosa, pero cuando es caja manual, vos no podés poner primero y después pasar a quinta. Ni siquiera de tercera a quinta es apropiado, porque la caja de velocidades tiene una razón de ser, que es la continuidad, que es la estructura en la cual paso a paso y escalón a escalón, esa caja de cambios le imprime el torque a lo que sería la relación entre el motor y la rueda y ya está. Entonces, si la física básica nos dice, che, mirá, no, 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 me, la mecánica sería en este caso más que la física. Che, no, no pases los, los cambios saltándote alguno. Yo le puedo explicar cariñosamente a esas personas que dicen que la cuarta dimensión ya la estamos viviendo. Le digo, sí, pero en estado de inconsciencia. Porque la cuarta dimensión es espiritual absoluta. Un, por ejemplo, un monje, monje tibetano que está en las alturas alejado de la sociedad. Pues yo no tengo ninguna duda que ese ser, a través de sus viajes este, astrales, está constantemente en contacto entre su cuarta y su tercera, y para él es lo mismo. Pero estamos hablando de un ser con una capacidad iniciática y un volumen de energía suficiente en un ámbito apropiado para eso, que no está invadido por celulares y un montón de cuestiones. Aunque yo creo que hasta ahora en el Tíbet existe, porque es tanta la gente que sube que yo me imagino que los celulares estos, este, de tipo satelital deben estar al orden del día. Pero los monjes están en otra cuestión, pero no somos monjes. Cuando se nos explica esto desde el punto de vista de ser un, un iniciado o un ser iniciático, la mayoría ni siquiera lo entiende, lo, lo toma como si fuera, no, pero yo la religión y se mezclan todas las cosas. Entonces, la humanidad indiscutible e indefectiblemente está, cada ser humano en forma absoluta, personal e indivisible, está vivo en doce dimensiones. ¿Cuál es su tarea vital? ir saltando las distintas etapas en un crecimiento evolutivo y ponerle las herramientas a su instancia de ser, que no es otra cosa que la combinación hermosísima y mágica entre el alma y el espíritu, que a veces es muy difícil de explicarlos, porque prácticamente son lo mismo, actúan de tal manera junta, que es como la computadora, si la computadora es un hardware y el software, si una de las dos cosas no existe, no funciona. El hardware solo, sin un software, no, ahí está, prendida, tiene la lucecita y no pasa nada. Y el software, y puede ser un disco, puede ser un pendrive, pero ¿y de qué me sirve? Si no tengo un elemento que ese software represente su actividad y la pueda potenciar. En la unificación, CPU, o lo que fuere, el elemento técnico de la máquina y el software, viene la magia de lo que está sucediendo en este momento entre tú y yo, que estamos a miles de kilómetros de distancia y nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos. A ver. Esa magia es copia absoluta y pura de lo que somos como seres humanos. Yo digo, siempre represento a la computadora con lo más fiel a, a lo que se aproxima en la funcionalidad de un ser humano. Pero lo que tenemos que comprender es que esto requiere un esfuerzo. Y más fuerte el esfuerzo todavía en tercera dimensión. Porque es la dimensión fuerte, física, eh, densa. Cada cosa que hacemos es un verdadero, a veces incluso, sacrificio vernos fuera de esta realidad es muy difícil porque te lleva el materialismo, la cuenta a fin de mes, el problema que se te quedó sin seguro el auto, se te enfermó un hijo, qué sé yo, la cantidad de barbaridades bellísimas que nos ocurren para provocarnos cambios interiores. Y no todo el mundo lo acepta como una opción de cambio, de evolución. La mayoría dice, son todos problemas, me quiero ir de esta tercera dimensión, no me la banco más. Bueno, ¿y cuánto han llegado al suicidio? Sabiendo que ya no tienen más posibilidades dentro del reino físico. Hasta ahí se llega. Pero por supuesto van a volver rebotados tantas veces sea necesario porque así no se evoluciona. Todo lo contrario. Le estás poniendo marcha atrás. Y si venís en quinta y le metés marcha atrás, explícame cómo te queda la caja. Entonces, con estos ejemplitos tontos, yo muchas veces... Que no son tan tontos. Muchas veces me dicen, no, no digas eso, Julito. Me retan. Mi, mi, mis amigas y amigos me retan siempre porque dicen, no son tontos. Son, son esenciales para poder entender dentro de la lógica de la vida diaria. Porque, viste... Si no, no habría opciones de poder llegar a decir que sí que estamos trascendiendo constantemente. Y cuanto más rápido entendamos nuestras capacidades espirituales, aquellas cosas que nos permiten a través de la solidaridad, el, la comunidad, el amor en función de, del otro, no solamente de uno, qué sé yo, todas las herramientas que se han utilizado y han servido como, como dogmas, entre comillas, dentro de los grandes maestros de todas las historias que se nos ocurran contar ponernos ya solamente al servicio de ella es un avance, porque ya no estamos viviendo nuestra propia y absoluta y exclusiva vida, no, 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 nos estamos arriesgando a modificar amorosamente pensamientos, situaciones, consideraciones y hasta la, el estilo de vida de una persona o de miles, como podemos hacer entre tú y yo, de pronto en la enorme responsabilidad que tenemos de que esa camarita y este micrófono estén transmitiendo locuras o estén transmitiendo situaciones que permitan... Crecer desde el entendimiento. Y el entendimiento, querido amigo, es la parte que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque no le estamos hablando a un auditorio de personas que le vemos la carita y vemos cómo reaccionan. Está, yo le estoy hablando una cosita de vidrio que está ahí y te estoy viendo en una pantalla y vos haces lo propio y este aparato transmite el sonido. Pero una vez que esto salga detrás de ese vidrecito, como yo le llamo, ¿cuántos hay? ¿Y en qué condiciones? Yo creo que por ese lado la responsabilidad es enorme y es un desafío tan bello, tan, tan maravilloso, que yo creo y, y me atrevo a, a incluirte en este club, que ninguno de los dos lo abandonaría porque sí. Todo lo contrario, tratamos de potenciarlo. Así que creo que me comprendés y, y, y yo entiendo que si no va por ese lado, la gente no va a poder llegar a comprender el hecho de estar vivo en distintas capas como si fuéramos una cebolla. No es sencillo, pero es... La realidad. Poner un poco de esfuerzo e intentar dar ese pasito y no creer solamente, ni siquiera lo que yo digo. Comprobarlo. Si yo lo pude comprobar, no me siento un ser superior, ni mucho menos. Soy un humano como cualquiera. Pero el humano o la humana que está en este momento mirando esto tiene exactamente las mismas posibilidades, las mismas opciones. ¿Cómo llega a eso? Ahí está la gran pregunta. Y ahí ya podemos responder juntos. En la medida de nuestras posibilidades de mañana intentaremos dar mínimas opciones como pistas. Pero a partir de ahí el reto del trabajo es de ellos. Me gustaría saber cómo influye los viajes en el tiempo en el proceso evolutivo de las humanidades del futuro. ¿Qué importancia tiene? Es constante. Es, a ver, es una autopista de ida y vuelta constante. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una etapa en la cual no solamente consideras tu evolución, porque, a ver, en la cuarta dimensión estamos hablando de nuestra propia evolución espiritual, propia, crecimiento absoluto. Es el chico que está aprendiendo las primeras letras, que está observando las primeras figuras geométricas, que está escuchando la música e intenta explicársela. Eso sería la dimensión espiritual, sería cargar el software. ¿Sí? O sea. No es lo mismo, y voy a decir una marca, el Corel 1 que el Corel 21. El que dibuja hoy con un Corel 21 se supone que tiene más herramienta. Cuando estabas con el Corel 1, con suerte hacías dos rayitas, un poquito de color. ¿Y qué tridimensionalidad? ¿Qué es eso? <laughs> Acá tenemos la, tridimensional, la tridimensionalidad presente, porque la, la visión estereoscópica nos permite ver en un criterio de espacio-tiempo, distancia. Entonces yo lo que llamamos en fotografía el enfoque diferenciado, yo veo la diferencia que hay entre esa cámara y yo que estoy acá. Hay como un hueco que es posible de ah, si yo tapo un ojo, quedo en un solo plano. Y en ese solo plano ya me va a costar establecer una distancia entre este micrófono y la cámara, por ejemplo. Eso es fotografía básica. Queridos alumnos, a partir de ahí empiezan un montón de factores a funcionar. Cuando llegas a una etapa evolutiva propia en lo que llamamos la quinta dimensión, que es en este momento la que está ahí como, como en el candelero, la que todo el mundo le llama la atención y no saben perfectamente de qué manera incluso explicárselas a sí mismos. Cuando entras en esa etapa, en general, lo que elegimos es unidades vibratorias, la que hoy serían seres humanos, pero bueno, vamos a llamarlas seres humanos porque en definitiva lo siguen siendo, que tengan una vibración similar. <coughs> perdón, similar. ¿Qué significa esto? En, este, en esta sopa que convivimos en tercera dimensión, estamos todos mezclados. Y de una forma heterogéneamente grosera. Existe un delincuente sentado en el ómnibus al lado de una persona que para ella la paz del mundo es lo más importante. Y este tipo acaba de matar a una persona. ¿Cómo lo reconoces? Si por ahí es una persona que te saluda, te dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted está bien? Sí, sí, es un asesino. ¿Cómo identificas al asesino o al santo? Es muy difícil, salvo en sus acciones. Lo ves al tipo matar y ahí te das cuenta que ese es un asesino. Ahora, no estuviste testigo en el momento que ese señor o esa señora que están sentados al lado tuyo son maravillas de personas o tremendos cretinos o asesinos. En la etapa vibratoria, ya hablando de una etapa mayor como la de quinta vibración, uno observa al ser que tiene enfrente en toda su integralidad. De hecho, reconoce que la frecuencia, por ejemplo, vamos a decir una tontería. Yo vibro en 94.5. Y Mariano vibra en 94.5. Nos vamos a entender sí o sí, porque estamos sintonizados en la misma frecuencia. Si estoy escuchando una radio y la radio es 94.5, todo lo que sintoniza en esa radio me van a escuchar o me van a, o, o voy a, o van a escuchar lo mismo que escucho yo. Hasta ahí, frecuencia básica, no hacemos ninguna cosa rara. Pero, ¿cómo se evoluciona en un mecanismo heterogéneo? Por roce y contraposición. Por ejemplo, tercera dimensión es roce. Es constante competencia, el mismo sistema te obliga a competir. Yo quiero ser gerente, pero delante mío hay tres o cuatro que los voy a tener que aplastar si quiero llegar a gerente. Y ahí empiezan a actuar los yin-yang de los bienes y los males. En los cuales parece que vivimos inmersos y muchas veces hasta nos confundimos nosotros lo bueno con lo malo y viceversa. ¿Por qué? Porque se lo considera natural. ¿Es natural que un político sea corrupto? Parece que sí. Porque los que están presos son los ladrones de gallina y estos tipos que afanan miles de millones siguen matándose de risa a nosotros pasándonos la 4x4. ¿Me equivoco? No digo ninguna verdad que no sea de perogrullo. Entonces, ya en esa etapa vibratoria superior, en la que uno puede identificar el ser que tiene enfrente, crea un mecanismo de convivencia en el cual el hecho de esa misma convivencia permite un crecimiento desde lo colectivo y un tremendo poder evolutivo desde lo individual. ¿Qué significa esto? Que siempre lo individual va por delante, pero se agregan situaciones en las que tu individualidad como 93.5 contribuye con los otros 93.5 y comienza un reciclado espiralado que crece como una espiral en el cual se van potenciando las diferentes instancias energéticas de cada uno y a partir de ahí viene la trascendencia a la siguiente dimensión que ya no es física, ya no existe un físico predeterminado como podemos llegar a considerar el de quinta dimensión, en el cual tenemos un cuerpo humano que ya lo hemos explicado que generalmente no supera entre los 26 y los 30 años de edad de un, de un tridimensional, o sea, somos todos jóvenes ¿Por qué? Porque no tiene sentido envejecer. Porque el alma ya está potenciada. ¿A partir de qué? De un cuerpo que la contiene. ¿Por qué fallecemos en esta etapa, querido amigo? ¿Por qué desaparecemos como cuerpo físico? Porque si hemos llevado una vida de conciencia y de conocimiento en la que hemos puesto de nosotros todo lo mejor, el alma empieza a crecer. ¿Y qué pasa con el estuche? ¿Qué pasa con el globo, para decirlo brutamente, que sería nuestro cuerpo? Llega a un punto de aire en el que ya no contiene más aire y ¡bum! Nuestro alma crece a tal, a tal punto, en tercera dimensión, que ya el cuerpo físico le queda mal, le queda chico, le queda incómodo, se desgasta. Requiere otro nuevo cuerpo o una nueva instancia vital que no necesariamente tiene que ser un cuerpo físico. El cuerpo físico se utiliza para la interrelación. Si no, uno observa las almas y son enormes conglomerados de luz, con destellos de todos colores, pero yo no puedo identificar entre tu alma y la mía. Salvo que logren una conexión supradimensional desde el punto de vista espiritual y podamos leernos ambos como si fuéramos pequeños tentáculos que se unen y la luz en sí misma se potencia. Incluso hay almas que se relacionan con otras almas y deciden unirse de por vida. Y lo van a hacer en esta y en un montón de vidas, incluso en cuerpos separados. Cuando dice, encontré mi alma gemela. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Son almas que se han unificado en su tarea evolutiva. Y aunque vuelven a tercera dimensión en algunas cuestiones que son elecciones naturales, se separan en cuerpos diferentes y de golpe forman una pareja. Y vos decís, pero es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida, es mi alma gemela. Lo, tengo, lo miro, la miro y ya sé lo que está pensando. Ahí tienen un ejemplo sencillo que quizás si lo viéramos desde etapas evolutivas mayores tendríamos más elementos incluso como, como asidero para decir, che, esto es maravilloso. Entonces, ya planteando una realidad diferente, en un estado diferente, cada uno de los que constituimos esa dimensión 5, al punto 93,5 por frecuencia, estamos en constante evolución propia, en un mecanismo de autogestión y de autopresión de conocimiento y crecimiento, que llega a un punto en el que ya no te contiene el cuerpo de quinta dimensión y ya tenés que liberar el alma. Y ahí ingresás en sexta dimensión, que a partir de ahí son dimensiones no corpóreas, que te permiten crear un cuerpo, te permiten crear un universo, si querés. Y te permiten volver a tercera, volver a cuarta, volver a quinta. Ya sos un profesional, ya te recibiste en la Universidad de, de la Existencia y podés llegar a crear leyes y formas y espectros y proyectos. Y, y todo elemento que pueda llegar a ser de absoluta creatividad, ¿por qué? Porque la creatividad es la que nos rige. Creer en nosotros y crear en nosotros y para y con nosotros y con los otros. Pero insisto, para no irme demasiado, eh, en una sociedad heterogénea, en un mundo heterogéneo como este, en el que están mezcladas todas las cosas, lo único que nos queda es clasificar nuestra presencia. E intentar ser coherente con aquello que descubrimos que es nuestro propio don. Y ahí, en ese descubrimiento del don, está el primer paso. ¿Qué sos? Yo supongo que Mariano es un comunicador. Lo ha querido hacer desde hace muchos años. Pero pues yo en este momento te dijera olvídate de la comunicación, cerrá tu canal y dedícate a barrer la calle. Seguramente lo harías por un principio humano de decir, che, no hay quien barra, voy yo, pero no vas a abandonar tu vocación. Y el don es la vocación. La vocación interna, fuerte, la que te determina quién sos. El que no logra descubrir eso y por una moneda es empleado en algo a lo cual va todos los días por simple rutina y no pensamiento, y se termina esclavizando a sí mismo, y ese va a volver tantas veces sea necesario hasta que descubra quién es. Siempre caemos en la búsqueda del yo. ¿Hay alguna relación entre la conciencia colectiva de la humanidad y los viajes en el tiempo? ¿En esta o en otras dimensiones? Sí, sí, porque el carácter colectivo, el pensamiento colectivo, lo que llamamos el alma colectiva, se modifica a través de los diferentes componentes individuales, no como masa colectiva. Eh, los pueblos sí salen a la calle en estados de violencia, estamos hablando de lo que políticamente sería una manifestación, eh, intentar derrocar un gobierno, una revolución. Son momentos en los que ya no se actúa en forma individual, sino que el pensamiento y el criterio es unificado en lo que significa la masa. La masa no tiene, salvo la coherencia de la fuerza numérica, no tiene un pensamiento individual. Reacciona como reacciona un cardumen o como reacciona una manada, habiendo un líder o aunque el líder sea intrínseco el cardumen se mueve de una manera tal que uno dice cómo se puede o una bandada de pájaros cómo hacen para no golpearse las alas entre ellos. Eso es pensamiento colectivo. La humanidad se fundamenta en lo que sería más que el pensamiento la acción colectiva. El pensamiento colectivo es muy difícil porque todos tendríamos que tener a algo o a alguien que nos determine y nos diga esto se hace así y no hay otra forma. Pero en el orden verdadero de la naturaleza no existe la forma colectiva, existe la consociación, existe la asociación de diferentes especies y el llegar a un resultado maravilloso de autogestión, de autoprotección, fundamentado en la diferencia. Sin ir más lejos, una selva. Un bosque de, de arbolitos plantados para su posterior cosecha y hacer postes no es lo mismo. Esa es una forma unificada bajo un criterio de especie. Pero como humanidad no tenemos esa opción. Tenemos la maravillosa opción de formar parte de un caldo enorme en el que simplemente saber qué somos en ese caldo ya nos lleva tal vez una y varias vidas. Entonces, a sabiendas de todo eso, la intención de crecimiento personal, de lo que sería el equilibrio, la evolución propia, indica que ya conformamos una pieza dentro de ese enorme rompecabezas, que es única e irrepetible. Es única e irrepetible. Yo he hablado del putzle, como le suelen decir este, allá por las Europa acá le decimos rompecabezas, ¿no? Y, y, pero no hay una imagen predeterminada. Acá no hay una imagen de sociedad, salvo la, la lógica de convivencia, es decir, me levanto, voy al trabajo, vuelvo, me acuesto, duermo, me levanto, voy al trabajo. O sea, hay una, hay una mecanicidad en la cosa. Pero ¿cuál es la sociedad ideal? Aquella en la que podríamos llegar a decir vivimos felices, no necesitamos el dinero, nos ayudamos entre nosotros, somos sanos, no tenemos problemas de enfermedades, podemos determinar nuestro viaje en el tiempo, en el espacio. ¡Guau! Wow. Creo que nos falta un poco para llegar a eso. Y estamos construyendo un rompecabezas, pero si no tenemos clara qué pieza queremos formar parte propia nosotros dentro de ese rompecabezas, lo que nos exige mínimamente es qué piezas nos van a rodear. Si yo soy cóncavo, obligadamente el que está de este lado tiene que ser convexo. Porque si es cóncavo, no va a funcionar. Tiene que ser convexo. Y a la inversa, ese convexo va a buscar un cóncavo. ¿Y qué sucede? Que son diferentes, opuestos absolutamente, pero complementarios. Porque entre ese, el de arriba, el de este lado y el de abajo, a mí me configuró como una imagen útil, y le permito a los otros haber por lo menos encontrado el ámbito en el cual incorporarse dentro de las coincidencias que encontraban conmigo. El convexo encontró al cóncavo y se puso feliz. El cóncavo encontró al convexo y se puso feliz. El irregular resulta que encontró la irregularidad opuesta a su propio yo. O sea, en estas etapas nosotros pulimos los bordes, porque a veces... El solo hecho de intentar encastrar significa un pulido, significa un permiso propio y un permiso del otro. No, no sé si soy filosóficamente muy, completo, me, muy complejo, perdón, me disculpo, pero trato en este ejemplo de que quede claro de que sin el opuesto es muy difícil que nosotros logremos la complementariedad. Por eso se hablan las parejas en el opuesto complementario. Te complementa, pero no es lo mismo. Ahora, ¿me dirás o me dirán? Julio, esto se es arregla fácil. Hagamos mosaico, mosaicos cuadrados y vamos a coincidir siempre. <laughs> la única diferencia van a ser los colores que lo construyan. Puede ser un color hinche o unos mosaicos color marrón muy bonito, imitación mármol. Bueno, esa es la parte fácil, esa es la que la mayoría elige. Me pongo recto en mi vida, no opongo situaciones en las que los otros tengan que buscar complementar conmigo y simplemente ponerme al lado con un buen albañil que haga una buena fina línea entre uno y otro. Tengo un piso perfecto, me bien armado. ¿Y cuál es la diferencia entre esta baldosa y esta? La única diferencia es que esta está a dos metros más adelante y aquella está a dos metros más atrás. Yo las pongo juntas en la misma baldosa. Así han unificado este mecanismo social en esta tercera dimensión, aquellos factores de poder que no les conviene que uno tenga la capacidad de poder cambiar sus formas, porque ahí está la otra. Un día sos cóncavo y un día descubriste que siendo convexo tenés más posibilidades. ¿Por qué? Porque el que está al lado es cóncavo. Y ahí cambias vos. O viceversa. Y esa transformación, esa mutación, tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de cumplirla con nosotros mismos. Para dejar de ser baldosas cuadraditas. Dejemos la imagen del cubo que supone que algo contiene. Pero es muy aburrido salvo el cubito este de color, que ahora se me fue el nombre. <laughs> que ahí tenés que andar mezclándolo y buscándolo. Pero ahí también tenés una opción. Fíjate que hay gente que en una mano hace así al rato te lo acomodó y decís, ¿cómo lo hizo? O sea que en definitiva tenemos que acomodar el juego de tal manera que podamos construir nuestras sucesivas dimensiones posteriores dentro primero de la lógica de la acción propia los únicos responsables de lo bueno o de lo malo que nos ocurre somos nosotros. Porque si insistentemente vamos a chocar cóncavo contra cóncavo, convexo contra convexo, lo único que vamos a hacer es destruirnos mutuamente. Obviar eso es el paso más fundamental en lo que sería nuestra forma, nuestra, ma, nuestro material de relación. Ya en la dimensión mayor, que unifica lo espiritual aprendido en la cuarta, y lo físico condicionado en la quinta, mi quinta dimensión sirve para mi evolución y la del resto. De otra manera volvemos a lo heterogéneo y a la mezcla. Y cuando te dicen la quinta dimensión está, no, 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 no mezclemos. No tomé un ómnibus en quinta dimensión. ¿Y dónde lo sacan? Hay gente que yo incluso en tu propio canal he escuchado que dijeron me llevaron a la octava dimensión y me volvieron a traer de nuevo. Y yo la primera pregunta que hago es ¿con qué cuerpo? Porque si te fuiste a la octava, quédate en paz que no te vas a poder volver a la tercera. ¿Qué es esa octava dimensión? Son visiones diferentes. Esa persona tiene una visión de las dimensiones muy diferente a la que yo tengo. Y seguramente muy diferente a la que otros tienen. ¿Le sirve? ¿Le es útil? ¿Logra una evolución a partir de ahí? Bravo. El problema es cuando debatimos sobre temas que no son debatibles, porque tienen que ver con nuestra propia forma de ser. Cómo la tecnología del futuro afecta a la vida cotidiana de las personas. Hay que reconocerla, hay que reconocerla. En general es en forma indirecta. Eh, es muy, es muy complejo explicarle a una persona que hacer un viaje en una nave de posicionamiento interdimensional tercera cuarta requiere un cuerpo dispuesto a asumir esa vibración. A través de lo que sería la transmutación corporal, bueno, uno puede hacerlo porque tiene las capacidades de conocimiento que devienen del conocimiento activo de quinta dimensión. Por lo tanto, yo me quedo en un sueño, tranquilo, como si estuviera meditando, durmiendo, y puedo hacer un traslado. No todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no son conscientes. Si pudieran hacerlo y no lo hacen, en muchos casos es directamente porque no tienen conciencia de su verdadero yo. Volveríamos unos minutos atrás y volveríamos a la investigación del propio yo. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy vivo en esta situación? ¿Y cuáles son las ventajas que obtendré si tomo conciencia? Hay mucha tecnología de quinta dimensión que se está utilizando en estos momentos acá, pero está utilizando a un nivel del 1%. Lo que hoy conocemos como la física cuántica está muy interrelacionada precisamente con los unos y los ceros, los ceros y los unos. De hecho, hoy sale un video mío, a la 10 argentina, en 10 horas, está ya en exposición, que habla precisamente de la física cuántica. Los famosos qubits. Pero hay interrelación entre, la computadora va a cero o uno, cuando es cero es cero y cuando es uno es uno. A vamos de acuerdo, no la compliquemos. En física cuántica el cero transmuta en un uno, el uno puede transmutar en un cero todas las veces que sea necesaria. El electrón queda libre, para lo cual, si logro una combinación correcta, puedo atravesar un medio sólido. Dejo abierto al final de mi video qué pasaba con Jesús cuando atravesaba las paredes. Tenía un cuerpo cuántico con un cerebro cuántico en funcionalidad electrónica al hecho de poder adaptarse y el tipo pasaba por la pared. En un momento dado era un, una masa de adobe. Tramutaba físico humano, masa de adobe, físico humano. ¿Cómo se logra eso con este cuerpo? Quédate en te vas a sacar un chichón cuando vas contra la pared porque no la vas a poder atravesar. Pero ya existe una tecnología que se aproxima. Ahora, cuando hablamos de tecnología mayor, lo que sería en este caso la verdadera cuántica de quinta, ya los componentes no son unos y ceros. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si logramos las combinaciones electrónicas dentro de lo que es el concepto electrón, y logramos semejantes resultados solamente con unos y ceros. Fíjense lo que está ocurriendo en nuestra computadora en este momento. Y son dos numeritos. Intenten imaginarse lo que sería de 0 a 9. ¿Dónde está el infinito? No lo vamos a poder ver porque justamente es infinito. Ahí viene la modulación energética de un ser. Está en condiciones de abandonar presencias físicas e incluso crearlas, porque ya el mantenimiento, el conocimiento de lo que es la física profunda desde lo cuántico, saber que somos electrones, que estamos modificándonos constantemente, pero que no lo reconocemos porque no estamos atentos a eso. Cuántas veces se dice en las células humanas se renuevan completa en un plazo x, generalmente hablan de un año, etcétera, etcétera. Pero también eso depende del ámbito en el que estás. Hay gente que envejece rápido, que vos la ves y decís, ¿cómo puede ser? En un año este chico parece que hubiera gastado 10 años de su vida. Y hay otros que de pronto lo ves y decís, che, pero estás igual. ¿Por qué yo me arrugo y vos no? <laughs> Por ejemplo. Y ahí están las relaciones. Entonces, las tecnologías que se pueden utilizar son muy básicas. Muy básicas. Y aquellas que llegaron, en particular en las épocas de guerra, como pasó con los famosos ovnis de Hitler, las unidades Brill y Haunebu, eran unidades de cuarta dimensión, interfazadas de cuarta a quinta, cuarta a quinta, que se pasaron a tercera, y ahí es donde se construyeron elementos. Pero esos elementos, esos famosos ovnis, funcionaban en función al terrión, terrión, que es una forma de energía propia de nuestro planeta Tierra, de él deriva la palabra terrión. Pero el terrión no se utiliza en cuarta, ni mucho menos en quinta. La nave es la misma, pero no logran la invisibilidad, son cuerpos físico-materiales. La tecnología es similar, funciona dentro de un núcleo bioeléctrico, bla, 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 el campo eléctrico al trasladarse, bueno, ya está. Pero no es lo mismo, es una adaptación. Por lo tanto, muchos mensajeros del futuro vinieron, vinimos a dejar constancia de algunas cuestiones pero no necesariamente es útil e inteligente intentar que la tecnología llegue en su totalidad por la sencilla razón de que los hábitats son totalmente diferentes. Una bomba atómica es energía desatada de cuarta dimensión. Por eso hace los estragos que hace en tercera. Y energía desatada en cuarta dimensión es absolutamente controlable porque en cuarta dimensión somos energía. A nadie se le ocurriría hacer una combinación explosiva en una entidad en la que todos son papelitos en el aire. Imagínate lo que sería eso. Pero sin embargo, hubo seres que, dentro de su intencionalidad, a la cual no le quito el mínimo de mérito que venían del futuro, querían cambiar la realidad de una tercera dimensión a través de tecnologías superiores. Y fíjense cómo terminamos. Si no. Simplemente Hiroshima y Nagasaki tenemos el ejemplo. Y los resabios, terremotos y tremendas cuestiones climatológicas que hoy ocurren, siguen ocurriendo en muchísimos de los casos por modificaciones de extrema energía. Los HARP, sin ir más lejos, se adaptan a esta realidad, pero siguen rompiendo la hegemonía natural. Entonces, no conviene, salvo en muy pequeños detalles evolutivos, para que esa tecnología que se inyecta apenas. Sirva para que aquel que la toma la comience a desarrollar, la investigue, y ahí estaría el libre albedrío. Porque no sería entrar dentro del terreno del orden universal, fundamental, que es el orden de que cada cosa está en su lugar y no puede ser cambiada. Por lo tanto, el libre albedrío sería el derecho que nosotros tenemos a evolucionar o no dentro de la propia. Formación del conocimiento. Si no logramos formar nuestro conocimiento y somos esclavos de volvemos a hacer una baldosa cuadrada, me gustaría saber cómo abordan los conflictos o las disputas en la quinta dimensión, teniendo en cuenta que acá en tercera dimensión existen los tribunales, los juzgados, las cortes, eh, pero en quinta dimensión, qué procedimiento utilizan? Ninguno. Porque no existe el conflicto. A ver, vos y yo vibramos en la misma cuerda. ¿Sí? Una guitarra, vamos a suponer. Vamos a, a la sexta, el mí. ¿Qué conflicto puede haber? Si sea tu dedo o sea el mío, esa cuerda va a vibrar en mí. Ahora. Si tú funciones cuando yo toco la cuerda y me desafinas con el clavijo, bueno, lo que se evita precisamente en la búsqueda de una homogeneidad constructiva es crecer en la estancia de que estamos vibrando en una frecuencia en la cual todos somos partícipes. Y a ninguno de los que estamos siendo partícipes nos conviene romper esa hegemonía de energética o esa energía frecuencial, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces no existe el conflicto. No existe el robo, no existe el crimen, porque no existe la muerte. Si hablamos de eternidad, hablamos de reconstitución. Uno puede decir, bueno, tenés un accidente, te cortaste el brazo, volvés a mirar y se construye el brazo solo. Acá lo puede hacer un cangrejo o lo puede hacer una serpiente. El ser humano todavía no cree que lo puede hacer. Que es utilizar la resonancia mórfica en planos mayores. La fotografía Kirlian, yo he hablado también de esto. A una persona con la mano cortada, con el muñón, la coloca en la plancha de, de fotografía Kirlian y el fotógrafo le dice: Move los dedos. Pero la mano no existe. Pero imagínate que estás moviendo los dedos. El tipo cierra los ojos y en la imagen se ve los dedos moviéndose. Sí, se ve la mano. Se ven rayitos azules o verdes o depende del aura que tenga esa persona. La mano está. Lo que no está es aglutinada electrónicamente. No logró materia. Porque acá es denso, es complicado hacer eso. Pero en dimensiones en las que manda la energía, ya está. Entonces, ¿para qué tener conflictos? Los conflictos están acá por heterogeneidad. En homogeneidad no existe el conflicto. Son esas parejas que están 50, 60 años viviendo juntos, que por ahí tuvieron alguna vez porque están en tercera dimensión. Cuidado, eso ya es un mérito. Y vos los ves sentados en una placita tomados de la mano y dándose piquito. Y yo tengo una envidia enorme cuando veo a esos viejitos hermosos que se, que, que se transformaron en amor. Son amor, ya está. No, no puedo definirlo de otra manera. No son dos personas dándose un beso. No, son la figura absoluta del amor. Y eso es homogeneidad. Eso es entender al otro, es adaptarse al otro. El saber que ella es cóncavo y él es convexo o viceversa. Y entre los dos conforman una imagen maravillosa, que complementa incluso los colores pone límites. En dimensiones superiores no necesitamos el conflicto. Lo necesitamos acá, porque el conflicto, increíblemente, es uno de los factores de crecimiento. Y yo digo esto, y aquel que me esté mirando, aquella que me esté mirando en este momento, no me va a decir que esto que estamos utilizando no era un recurso de guerra. Las guerras lograron tantos progresos en la humanidad que en algunos aspectos hasta da asco como seres humanos haber perdido tal enorme volumen de vidas cuando en definitiva esa herramienta que en ese momento era para espiar o para matar hoy se transformó sin ir más lejos los átomos para la paz que se habían constituido en su momento para la medicina etcétera etcétera y ahí al toquecito apareció la bomba atómica y de qué paz me estás hablando y son los mismos átomos yo creo que sí lo que pasa es que están siendo utilizados de otra manera o sea Ah, la hacemos corta. No hay conflicto. No hay tribunales. No hay nadie que juzgue a nadie. ¿Por qué? Porque el juez, el abogado y aquel que indica cuáles son sus acciones más correctas dentro de ese ámbito es uno mismo. Somos, ya sabemos lo que somos, por qué somos, cuándo somos y hasta cuándo podemos llegar a ser en la medida de nuestro esfuerzo. Así que el que diga que hay conflicto en quinta dimensión, se creó una quinta dimensión. Fundamentada en elementos erróneos de la tercera para esa quinta. Para la tercera son totalmente útiles. Porque crean límites. Los famosos derechos, obligaciones, constituciones nacionales y todo lo que queramos decir. Y justifica la existencia de abogados, jueces y todo un sistema. Más adelante, en nuestra etapa evolutiva, no tiene absoluto sentido. ¿Qué información que vos conocés de la quinta dimensión? Es útil aquí en la tercera. La curiosidad. El empeño. El esforzar mi tan rápido. Porque yo no tengo talento. Tengo tan rápido. Porque sé que no tengo tanto tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, el talento me limita. Yo hago tan rápido. Yo invito palabras. <laughs> y todo el tiempo estoy inventando palabras. Pero a mí me sirve. Me sirve. Me sirve el hecho de poder entender que soy responsable de mis actos y también tengo la responsabilidad de no provocar en otros ningún tipo de daño. Soy el típico tonto que no tiene maldad, al que se lo puede engañar muy fácil y eso me resulta maravilloso. Porque yo sé que me están engañando, esa es la diferencia. Y los miro con una sonrisa y trato de convencerlos de que no me engañan. Pero están convencidos de que me engañaron y yo me voy diciendo, está bien. ¿eh? Ya está. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir? Son esos debates absurdos que uno puede llegar a tener en cualquier circunstancia en la que el otro te quiere convencer. ¿Pero de qué me querés convencer? ¿De qué estás equivocado? Pero si yo tengo prueba de que estoy acertado. No, 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 pero para mí, ah, 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 para vos me parece perfecto. Por favor, discutime. Por favor, crea debate. Por favor, desmentime. Por favor, decime todo, Menos insultarme, porque el insulto es cuando ya no hay. Recursos para poder entablar este, lo que sería el fundamento de la opinión de cada uno, entra el insulto como el elemento, como quien dice agarro el palo y rompo todo. No, no. No. ¿Estás en desacuerdo conmigo? Bienvenido seas, porque me estoy poniendo yo mismo a prueba en aquel que es totalmente opuesto a mí. Le agradezco la posibilidad de decirme todo lo que me dice para que yo pueda lograr en un mínimo esfuerzo. Alcanzar a que no convencerlo, porque en general no los convenzo, aunque sí me ha, he tenido caso que hasta se han disculpado conmigo. Y yo le decía, no, por favor. No, que yo no quería ofenderte. Que no me ofendés. Te estoy pidiendo que me des tu versión. Ahora. Pero yo ya ahora no pienso lo mismo. Bueno, te estoy influenciando, considerás que te estoy obligando. Me dice, no. No, 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 entendí. Ah, ahí está. Bienvenido al grupo Los Locos. Entonces, el hecho de saber que existen opciones superadoras. El hecho de reconocer lo que es mi existencia física como limitada, porque estoy fundamentado en un cuerpo que sé que va a dejar de funcionar en un X tiempo, me hace esperar esa trascendencia con mucha alegría, con mucha fuerza, y tratando de limitarla en el espacio-tiempo con creación constante y proyectos. ¿Cuándo la gente se muere cuando no tiene motivos para vivir? Quedan abandonados a su suerte, muchas veces por su propia familia, en un, en un geriátrico. Estoy hablando de gente de mi edad, que ya tengo, cumplo ahora poquito, 70. Y vos decís, ¿estoy solo? No, no estoy solo. Estoy acompañado de diferente manera. Cuando entendés que estás acompañado por vos mismo, en muchísimas circunstancias, que no son otra cosa que el reconocimiento de tus acciones frente a los desafíos que la vida te pone, es fantástico. Entonces, y tus hijos, no, 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 papá, pa, pa, no son mis hijos, yo no soy dueño de mis hijos, ellos son dueños de sus actos. Si mis hijos me quieren ver, bienvenidos. Si no me quieren ver, bienvenidos. Son seres, inde y, y, digamos, ya cortaron el cordón umbilical. Yo nunca tuve umbilical con mis hijos. La mamá sí, por eso la mamá lo sufre de otra manera. Porque perder e e esa cosita que llevaba en la panza, y de golpe la tenés ahí viva, es una las mujercitas que han sido mamá, me van a entender, y es, un, es unas Después con el tiempo se pasa. Pero en los primeros tiempos es como que te falta algo, y yo lo sé porque tuve dos mamás en mi vida, maravillosas, con cinco hijos extraordinarios, pero después la vida, el constante convivir, las reacciones incluso propias, las cosas que están mal hechas por mí, muchas veces sin quererla y otras veces queriéndola para limitarles la opción de que se cuelguen, porque ya es hora de que abandonen el nido y no los puedo tener como huevitos empollando, porque ya son tremendos bichos que son más grandes que yo. Y ya no hay comida para todo, el nido se queda chico, por lo tanto, volá, papito más. Tenés ala, dale, vamos, vamos. Y si te hiciste bolsa contra el piso, no va a ser tan grave, porque la altura, yo ya sé que la altura no te va a matar, con suerte te va a asustar. Esa relación, más formas tecnológicas que uno las aplica, las ve, las observa, y entiende que con los pasos evolutivos que está haciendo, eso va a crecer de cierta manera. Y uno lo modifica desde ahora, por ejemplo, un programa. Que ya sabemos que ese programa tiene las limitaciones lógicas, pero el conocimiento de distintos regímenes matemáticos que permiten programar de otra manera, no necesariamente en los idiomas que ya conocemos, como en su momento pudo haber sido el BASIC, etcétera, etcétera. Hoy no soy experto en el tema, se nota, pero bueno. Ese conocimiento que uno ya sabe que va a llegar a ese punto, estando en esta vida, influencia un poquitito. Influencia para uno e indirectamente para el resto. Por eso yo me atrevo a tener un video propuesta este, que precisamente se llama tecnología de quinta dimensión y propongo hay temas que la gran mayoría me dice Julio no entendí un rábano de lo que dijiste me parece que de loco me estoy volviendo pero lo volví a ver de nuevo y lo volví a ver de nuevo sigo sin entenderlo pero me parece que cada vez que lo veo yo digo pobrecito te estoy no, no lo estoy cambiando la vida. Lo estoy obligando a enfrentarse a cosas que no quiere enfrentarse. ¿Cuánto dura un clip normal hoy para un chico en un teléfono? Segundo. Mira lo que es TikTok sin ir más lejos. Tenés una historia completa contada en un minuto, dos minutos, no más de eso. Porque ah no amor. Y yo te mando un video de dos horas y media y la gente me dice lo vi tres veces porque me encantó. Ahí hay una conexión. Y la conexión del conocimiento en la que yo puedo volcar instancias de quinta dimensión en esta, sin provocar daños al libre albedrío de cada uno, pero provocarle en la curiosidad, y ahí está el verdadero meollo de la cosa, que es lo primero que te rompen cuando entras en un sistema educativo, la curiosidad. Yo era el preguntón. Eh, señorita, basta, Julito, por favor, baja esa mano. No, pero que yo, ¿qué te dije? Perdón, señorita. A los cinco minutos yo ya tenía tres preguntas. Y ya iba así, así, Julito. Perdón, ¿qué me estaba haciendo esa persona? Que yo le estaba complicando su clase. Me estaba anulando absolutamente. ¿Por qué? Porque las preguntas que yo hacía, en general, el que me rodeaba no la entendía. Y yo no me daba cuenta de eso. Pero yo estaba evolucionando en la escucha constantemente. Eso me lo dejó la quinta dimensión. Eso me lo permitió, como herramienta personal, poder ver un poquito más allá del horizonte que no es un aspecto de soberbia, ni mucho menos. Muchas veces me hace ver cosas que no querría ver, conocer cosas que no querría conocer, pero sí me permite modificar cosas que sí o sí hay que modificar, y hoy yo tengo esa responsabilidad. Pero no influir, simplemente despertar curiosidad. Así que básicamente, no son elementos físicos, técnicos o mecánicos, que de hecho los puedo construir si quiero, pero no tengo los elementos no serían útiles en este momento provocarían más problemas que beneficios y lo único que puedo hacer es trabajar dentro de la curiosidad al límite y contagiarla y esa herramienta llamada curiosidad búsqueda descubrimiento investigar la utopía y todos los chiches que se te puedan ocurrir en la seguridad de que yo sé que del otro lado si alguien toma ese camino evoluciona sí o sí no le queda otra <laughs> en la actualidad ¿Qué urge más? ¿Solucionar los problemas de la conciencia individual o de la conciencia colectiva? Infinitamente la conciencia individual. Fundamentalmente. Porque si no, la conciencia colectiva se transforma en masa, lo que decíamos hace un rato. Y la masa requiere un líder. Y si el líder está acertado, puede ser que funcione. Puede ser. Y si el líder no está acertado, si se está manejando por este, ambiciones propias, incluso hasta espurias, y la manada, la bandada, el cardúmen o lo que sea, termina estrellándose. Entonces, el hecho, el estar atentos, cada pececito, cada pajarito, está atento a sí mismo y al que lo rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que reacciona en criterio individual pero con función colectiva. Y ahí vamos bien. Ahora, si la idea es abandonarse a lo que sea, cerrar los ojos y avanzar, si no existe una fuerza de dominio lo suficientemente poderosa como para obligarte a doblar o aletear menos, y ya no sos vos, ya no evolucionás como ser evolutivo, ya rompiste la cadena de cuarta, quinta, sexta, séptima, y te quedaste en el poder de ese solo que mantiene la hegemonía del liderazgo, y se lleva toda la energía del cardumen, de la bandada, de la majada o de lo que fuere. Por eso hoy día yo reniego de las instituciones. Con todo respeto. Hay gente que está convencida que la institución es su refugio. Y me parece bárbaro porque están de acuerdo en que alguien los lidere. Y esa es su decisión. ¿Están equivocados? Sí, 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 para mí sí, pero para ellos no. Yo no soy nadie, cero para decirle a una persona que estás equivocada. Lo único que puedo hacer es mostrar reflexivamente, para que se refleje, que mi forma puede llegar a ser mejor o no, pero siempre la decisión va a ser del otro. En el pensamiento colectivo nos pasa lo que nos pasa. Te ponen un uniforme, un fusil y anda a morir por tu patria. Y no tenés recursos en contra, porque si no te fusilan ahí mismo. Entonces el colectivismo militar, el colectivismo religioso, el colectivismo político, siempre le da poder a los que tienen el poder. Uno simplemente es el peón que arranca adelante en la partida de ajedrez, pero si no llega hasta la otra punta y no corona, generalmente perece en el camino. ¿Crees que la experiencia de quinta dimensión es un fenómeno accesible a cualquier persona de nuestra realidad de tercera dimensión? Por supuesto. Al principio dije que estamos todos vivos de diferentes maneras. ¿Cómo conectar esas diferentes vidas? ¿Cómo alimentar esos leños secos que necesitan que una llama de, 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 de fomento, de alegría, de evolución, de lo que fuere, encienda esa fogata? Si no entendemos que estamos vivos de otra manera, nos vamos a quedar con esta única manera, que es la que hoy día nos provee cierta conciencia, como el hecho de que si yo encaro corriendo contra una pared, voy a rebotar y me va a quedar un chichón bastante importante. Si yo sé que puedo atravesar esa pared y tengo los elementos para poder hacerla, pero ni siquiera voy corriendo, voy caminando como el tipo más feliz del mundo y atravesé la pared. La, la situación de desconocimiento de las verdaderas virtudes de un ser humano. Porque están tapadas justamente por domas, doctrinas, leyes y un montón de cuestiones que te limitan el hecho de ser vos. Entrás en lo que se conoce como lo que me preguntaste recién muy inteligentemente, la diferencia entre el colectivismo y el individualismo. El ser individual no está bien visto en esta sociedad. Por eso yo hablo de comunidades. Yo quiero romper con la hegemonía social desde lo mío, aunque sea de mi pequeño entorno. Yo no voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo. Y si cada uno de los que en este momento está como pieza de ese rompecabezas, mirando a su alrededor, y hay un montón de piezas dada vuelta, bueno, fíjese cuál es el opuesto complementario para poder agrandar el rompecabezas y terminar en una figura que sea coherente para todos. Yo digo que ese rompecabezas no tiene una figura previa. Acordate, que cuando éramos chicos nos regalaban a veces, que uno decía, uy, qué aburrido, yo voy a preferir un autito. Y te regalaban el rompecabezas para que te vuelvas loco, viste. Pero venía con una figura. Entonces, ¿qué hacías? Tirabas todas las piecitas y lo ibas construyendo mirando la figura y te servía de referencia. Acá no hay referencia. Acá hay órdenes, muchas veces incluso absurdas. Que recibimos como seres humanos, pero que tenemos que obedecer sí o sí si queremos conformar parte de eso, de ese esquema en el cual estamos inmersos y hasta que no tomemos la propia voluntad de decir salgo, pues vamos a morir en el intento una y mil veces. Solamente aquellos que se separan de la normal son los que terminan o asesinados o mártires o pueden llegar a tener un, un triunfo. Pero si el propio Jesús, para el común, no para mí, pero para el común, Terminó como terminó. ¿Quién quiere ser Jesús en este momento? Y sería lo más maravilloso ser Jesús. Para mí, Micael, mi hermano. Pero yo ya sé qué es Micael, yo ya sé qué fue Jesús. Lo sé y lo cuento en mis videos. Corriendo riesgo de que más de uno de los fanáticos me digan a vos, hay que sacarte de este planeta, no tienen el ómnibus cuando iba viajando para mi trabajo. Uno se paró porque escuchó una conversación así grabada que yo le hice a una persona intentando de que se descubriera a sí misma, de que no buscara ese Dios afuera, sino que encontrara las reales raíces del Dios que tenemos incorporado y las aplicara. Porque no va a venir una lucecita de la magia a tratar de arreglarte. Está en tu fe, en tu creación, en llamarlo energía psicotrónica, llamarla como vos quieras. Pero el que arregla tus historias realmente, sos vos mismo, basado en tu fe. O me van a decir que la estatuita de la Virgen tiene fuerza. No, tiene la fuerza de la creencia y de la fe de los que creen en ella. Si vamos a los materiales, está hecha de cartón, piedra, de barro o, o de barro. ¿Qué potencia puede tener ese alimento material? Ninguna. La única potencia que tiene, como el Cristo que todavía sigue en a dos madera y pido por favor que lo bajen, tiene la potencia de la fe. Cada uno de nosotros lo logra. Cada uno de nosotros crea el milagro. Por eso, mi querido Mica, decía siempre, el verdadero milagro es que ustedes crean en los milagros. Yo no puedo creer que estén creyendo en algo externo cuando lo están produciendo ustedes mismos. El Espíritu de verdad morará en vosotros. Y no quiero aburrir porque esto lo digo miles de veces y cuando tengo la oportunidad lo repito, porque ahí está la verdadera historia. Ahí está la verdadera, el verdadero meollo de por qué estamos como estamos. Pero ¿cuándo descubrimos eso? Cuando descubrimos la fuerza que se nos ha impreso en estos miles de años poquitos, en la que este loco vino a dejar un mensaje muy claro que fue más indirecto que directo, que no dejó escrita ni una coma, porque todo el que diga esto lo escribió Jesús, Pito Catalán, hermano, están mintiendo de acá a la China, porque las cosas escritas se tergiversan y después por decreto son apócrifos o canónicos. Y estoy hablando de los evangelios. Si no, pregúntenle a JJ, Benítez, tremendo, tremendo escritor al cual aprecio desde lo personal y como profesional. Pero si él no tuviera el recurso de los apócrifos, muchas cosas no las podría haber narrado. Por eso la iglesia le puso el dedito en la nariz. Los misterios del Señor. ¿Sabe cuántas veces le pregunté a sacerdote amigo, ¿y esto por qué ocurre de esta manera? Son los misterios del Señor. Esa es la diferencia entre el Señor y nosotros, porque él no debe explicarnos cosas que las vamos a descubrir si ha dado el momento cuando estemos con él charlando. Le voy a decir, pero. Me parecía una figura medio, ¿no? Endeble. ¿Por qué? Mi padre me va a negar conocer la verdad. Verdad. ¿Por qué me va a mandar a matar? ¿Por qué en su soberbia pretende que yo sea de cierta manera? Y no quiero entrar en religión. Entro indirectamente porque la religión es la gran culpable de la pérdida de los individualismos. Porque es la más antigua de las instituciones que todavía sigue viva. Porque hasta la política cambió. Pero la iglesia no cambia. Y vos decís, ¿pero por qué no cambian? Porque su hegemonía de poder está en la ignorancia del otro. Está en la no individualidad, en la replicación de las cuestiones dogmático-doctrinarias de manera mecánica y sin pedir explicaciones. Porque no hay cosa peor que le puede pasar a un sacerdote si vos le haces una... Yo de chiquito no sé lo que era. Yo fui monaguillo. Mira, te podría, si un día querés que hagamos un programa en el que yo te cuente mis vivencias de modaguillo, estamos grabando tres horas y vas así decir, pará, Julio, pará, porque no, no lo puedo presentar esto. La cantidad de cosas que me ocurrieron cuando yo me paraba delante del sacerdote, o cuando me ponían ahí en el altar y yo en plena misa preguntaba: no, no, no. No, yo era Daniel el terrible, ¿viste? Era, era lo, lo peor que le podía pasar al establishment, y me echaban siempre. Pero mis amigos me decían, vos sabés que yo tenía la misma duda, de, che, yo, y, y qué hacemos, y no sé, ahora te toca a vos porque a mí me echaron. <laughs> a ese nivel es la cosa. Romper con lo estático, romper con esos límites que nos ponen como la baldosa cuando está todo derechito y vos decís, ¿y ahora qué hago acá? ¿Cómo avanzo acá? No puedo avanzar. ¿Qué hace baldosa o la baldosa? Todo bien, baldosa, sí, baldosa. ¿Qué, qué, ¿Qué crecimiento puedo tener con el cuadrado al lado mío? Enfrente mío, atrás mío y a un costado mío. Ah, pero tenés el orgullo de formar parte del piso. Ah, o sea que me van a pisar. Sí, y te van a lustrar y te van a poner cera. Ah, esa es mi vida. Sí, conformate con lo más importante que te pudo haber ocurrido. Sos parte del piso. Y algunos decidimos no ser baldosas. Siento como que todas las posibilidades son factibles. Incluso sí. la disfunción aparente de nuestra sociedad, por un momento, me parece totalmente lógica también. Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Lo aplaudo, Sorensen. Pinta ser inteligente, pero está demostrando en palabras que lo es. Es así. Es una sociedad disfuncional. No funciona. O no se dieron cuenta que no funciona. Ah, pero el semáforo dice verde avance, naranja, no, amarillo no y rojo, ah, bueno. ¿Y? ¿Te quedas en el semáforo? ¿Por qué tiene que haber un semáforo ahí? Porque hay un cruce que no tendría que existir. <laughs> la lógica es la autopista. ¿Vos viste un semáforo en una autopista de una vez? Y, pero ¿y pero qué? Nos estamos trasladando en el espacio cuando en realidad nos tendríamos que trasladar en el tiempo. Pero como humanidad de tercera dimensión todavía no asumimos que el tiempo es el que nos rige. ¿Por qué? Y porque te estás muriendo a los 80, 90 años cuando tenés un cuerpo para vivir más de 200. ¿Pero por qué? Te, y, y, y no comes lo que tenés que comer, no estás sufriendo más de lo que tenés que sufrir. El estrés, que ahora es 4, ya ni siquiera es 3, es cuatro que te mata. Y la gente está con y tomando pastilla para dormir, pastilla para comer, pastilla para hacer el amor, pastilla para mirar la de enfrente, pastilla, pastilla, pastilla. pastilla y vos, y los fármacos chochos, ¿viste? lo que fabrican estos, Ay, qué? Te tienen agarradito de las pastillas, justamente. Es una sociedad disfuncional, no funciona y funciona mal. Pero somos tan aceptables, somos tan rutinarios y tan esclavizados que la vemos como en la maravilla. Vivir en un ámbito como una ciudad enorme, una capital, como sucede acá en Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Toma un subte a la hora pico y yo no sé cómo hacen. Salen por las ventanillas, ¿viste? van apretados como sardinas, una cosa de loco. Y lo hacen todos los santos días y se van cuatro horas de día de laburo para llegar al trabajo y cuatro horas para volver. Ocho horas de su vida se la pasan sentados o parados, apretados, en un vehículo. Son felices. Es que ni siquiera se preguntaron qué es la felicidad. Ahí está el problema. Cuando te funciona esa forma maravillosa de evaluar tu realidad y compararte con lo que podría ser para vos un sueño cumplido. Ah, papá. Ahí te viene el trauma. Ahí te diste cuenta que durante muchos años fuiste un esclavo de, en condiciones de ser útil, A. Y ahí vienen los traumas enormes de la, escúchame, yo soy jubilado, jubilado viene de jubilar, de jubileo, del júbilo, la alegría, buenísimo, soy jubilado, gano menos de la mitad de lo que ganaba cuando estaba activo, ¿y? Y bueno, como la mitad, ¿y? ¿Estás feliz? No, por eso sigo trabajando. O sea, ¿qué otra solución tiene hoy un jubilado que no tener alguna changa, alguna cosa que le permita, porque con su jubilación mínima no llega? ¿Y ¿Quién se llevó la diferencia? ¿Quién desde lo más absoluto del amor, desde arriba, desde el Olimpo del gobierno, no va en te Y te lo dicen, no, porque los jubilados están muy por debajo. De sí, sí, y sí, hace algo, papá. ¿Para qué estás ahí arriba? ¿Para que yo te aplauda en un discurso o te ponga la banderita? Quereme, sentí amor por mí y jugatela. ¿Y qué político lo hace realmente? Si están respondiendo a corporaciones, a sistemas. No vamos a hablar de política, hermano, porque no es el. el, el pero tiene que ver con esto que hablamos del mecanismo social disfuncional. O sea, funciona mal desde arriba, no derrama más que problemas. Y las pocas soluciones que podemos entablar desde abajo te cuestan un Perú, perdonando a los peruanos. Entonces, ¿qué te queda? ¿Aceptarlo? ¿O entrar en el ruedo, como estoy haciendo yo ahora con Somos la Transición, que hago la propaganda, partido político del cual me presento como vicepresidente? ¿Qué va a pasar? No tengo la más pálida idea. Lo único que sé es que venimos por otro lado. Y cada vez hay más gente que escucha lo que decimos y se entiende. Que lo que hacemos y decimos tiene que ver con el progreso de cada uno y no con la repetición cansina y enfermiza del mismo problema, eligiendo a los mismos políticos y terminando con las mismas consecuencias tarde o temprano. Hacete parte, comprometete. Entonces, una sociedad disfuncional empieza a funcionar cuando sus componentes empiezan a funcionar. Pues, Julio, la verdad que un placer volverte a ver, este, poder escuchar todo todo lo que vos tenés para decir, tus opiniones, experiencias, tu testimonio en general. Eh, Gracias. No sé si querés agregar algo más a modo de conclusión. Uf, ¿tenemos tres horas más? Dale, vamos <laughs> para adelante. Es muy, es muy complejo intentar resumir en pocas palabras lo que uno quisiera transmitir. Yo creo que... Fundamentalmente, me, me quedo en, en algo que repito constantemente y es: ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Te amás lo suficiente? ¿Te, te, te entendés lo suficiente? ¿Aceptás tus desafíos? Ah, porque mi sueño. No, pa, 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 pa. Los sueños es cuando estás dormido. Cuando estás despierto, el sueño no tiene sentido, salvo materializarlo. Estás materializando. Esos sueños dejaron de ser sueños y se transforman en realidades. Que estás manejando, como sea, a contramano de la historia, con todos los chichones y moretones que se te puedan ocurrir. Pero confías en vos, te tenés fe a vos, como ser humano, como pieza de un rompecabezas enorme en el cual ni siquiera sabes dónde estás, pero no importa. Te reconoces como eso, estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a, a crecer dentro de tus perspectivas. A no creer ciegamente lo que te dicen tanto políticos, religiosos o lo que fuera. No, 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 no. Hechos, no palabras. Hoy es el momento, como lo fue siempre, pero ahora con más razón, es el momento de los hechos. Es el momento de sentir. Entonces, mi frasecita final, con todo el amor y el respeto del mundo a lo que están viendo y escuchando, olvídense de pensar. Utilícen solame, utilícenlo solamente como una herramienta de evaluación. Sientan. Que sea este pechito, el corazoncito, el latir, el decir, mirá, este tipo está loco, pero yo siento que dice la verdad. Y va a estar el otro que va a decir, no, yo siento que es un chanta. Bueno, perfecto. Son dos sentimientos diferentes ante la misma circunstancia, pero estás sintiendo. No te estás dejando llevar por un montón de modelos que se imprimen en el pensamiento. Porque un psicólogo o un psiquiatra camina sobre lo que vos estás pensando de lo que sos e intenta modificarte el pensamiento. Indirectamente te modifica el sentimiento. Perdón, los psicólogos que me escuchan, yo estoy improvisando. Pero mis experiencias al respecto fueron esas: palabras que se cruzan con palabras y con métodos y formas. El sentir no necesita palabras, no está limitado a la palabra, está absolutamente controlado por la esencia pura de lo que somos. Es el alma, el espíritu juntos que indican que lo que estás haciendo. Yo lo que les pido y como cierre, jueguen esa carta. Jueguen esa carta. Aunque pierdan en una partida, no importa. Vos seguís jugando la carta del sentir, no del pensar. Que no te obliguen a pensar nada. Que indirecta o directamente te obliguen a sentir que lo que estás observando es lo que debe ser y no lo contrario. Y a partir de ahí tenemos una humanidad absolutamente en desarrollo y evolución, porque solamente se evoluciona con el sentir. El pensamiento ayuda, pero el pensamiento no ejecuta. El pensamiento es, no sé, un par de ítems en el software. Pero el software actúa directamente en el disco rígido a través del procesador, y el procesador es el que siente esa información y la retransmite. Este es nuestro procesador. Eso que llamamos corazón, que todavía nadie se explica por qué late. Y se sabe por qué late, porque la chispa divina, la que nos da vida, la batería atómica o átmica, está alojada al ladito. Y esto lo aprendí ni más ni menos del gran René Favaloro, que me tendría que parar para hablar de él. Para mí, haber trabajado con él, haber sido su audiovisualista, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir y me emociona haber estado al lado de semejante médico que esto lo entendía y fue el creador del bypass un cardiólogo a nivel mundial premiado pero él decía si no hay un alma que indique ese corazón que cuando estás asustado y cuando estás calmado es cuando ves al ser amado es como que se te sale del pecho y cuando estás durmiendo apenas lo sentís en la sien apoyado en la almohada les pido humildemente que sientan más de lo que piensan. Muchísimas gracias, Julio. Todos los datos de contacto con Julio van a estar en la descripción del video. Muchísimas gracias de corazón, Julio. Un placer no. verte bien, eh, saber que estás bien, poder escucharte nuevamente. Y como siempre, seguimos en contacto. Te mando un abrazo muy grande. Otro para vos, Mariano, para quienes nos ven y escuchan. Y siempre, absolutamente siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Chao, hermano. A vos. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.